radical, la izquierda en este país va a estar en las calles resistiendo esas políticas que nos van a empobrecer, van a encarecer la vida, y por eso es que estamos saliendo hoy a manifestarnos. La mentira, la falsedad que le están vendiendo a los costarricenses, y culpando a la clase trabajadora, diciendo que es la clase trabajadora culpable de déficit fiscal. Que se vaya, Elio Fallas, a ver, que se vaya. ¡Fuera a todos los corruptos de la caja! ¡Fuera! Este proyecto fiscal no puede pasar, no debe pasar, no permitimos que pase. No al IVA, impuesto a valor agregado, que va a golpear el bolsillo de todos los costarricenses, 2 millones de trabajadores del sector público y sector privado. Estamos bravos, estamos contentos y queremos que don Carlos Alvarado sepa que el pueblo de Costa Rica no va a permitir que lo mancillen más. Y en mayo, compañeros, prepárense, porque viene una huelga masiva en el mes de mayo, para que estos infelices sepan quiénes son los trabajadores.